Hola, mi nombre es Berceli Veras y a continuación vamos a hablar de trópicos o ERG. Frente a ustedes está hablando Berceli Veras y aquí acompañándome está mi compañera Dulce María Gama. Ahora bien, ustedes se han de preguntar qué es trópicos. Pues trópicos es una base de datos botánica en línea que contiene información taxonómica sobre plantas, principalmente del reino neotropical, que serían de América Central y del Sur. Lo mantiene el Jardín Botánico de Missouri, del cual se hablará más adelante. Y este se estableció hace más de 25 años. La base de datos contiene imágenes y datos taxonómicos bibliográficos de más de 4.2 millones de especímenes de herbario, contando esto toda su nomenclatura. Además, contiene datos de publicaciones científicas. La base de datos se puede consultar en inglés, francés y español. Los registros más antiguos de la base remontan desde 1753, año en el que se publicó Species Plantarum de Carl Linnaeus, que se estableció en la Convención de Nomenclatura Actual para las Plantas. Contando con tantas plantas con flores del mundo, sabemos que estas cantidades son variables en la información de cada una. Al igual que la información de ellas a través de la producción de índices sobre los nombres u otros materiales impresos, pero al ser la gran cantidad de plantas y la pequeña cantidad de botánicos, han dado como resultado un sistema imperfecto de recuperación de información. Trópicos, al ser la base de datos botánica más grande del mundo, conteniendo 1.2 millones de nombres publicados, información de más de 300.000 especímenes tipo, el espécimen utilizado para establecer el nombre de una especie de una planta, más de 2 millones registrados para distribución, casi 660.000 sinónimos, más de 4 millones de especímenes registrados y más de 230 mil imágenes de plantas. También se incluyen informes de literatura sobre el recuento de cromosomas, así como información sobre las formas en que las plantas han sido utilizadas o han tenido un efecto en los humanos. Mencionando brevemente que participa en proyectos florísticos en todo el mundo, que recopilan información de descripciones de plantas de una región geográfica específica. Los datos de estos grandes proyectos como Flora of North America o Flora of China o Flora Mesoamericana, junto con datos florísticos de instituciones, se almacenan en Trópicos, que se actualiza constantemente. Trabajando con estas instituciones en todo el mundo a través de Internet, el jardín se está acercando a su objetivo de tener información sobre todas las especies de plantas del mundo, incluidas en trópicos. A continuación, en 4 simples pasos, vamos a aprender a cómo usar trópicos. Paso número 1. Escribe www.tropicos.org en tu ordenador. Paso número 2. Ingresa el nombre científico del ejemplar que desea ver. A continuación, da clic en el nombre deseado. Y ahora puedes ver las especificaciones de la nomenclatura del nombre en específico que estás buscando. Ahora que sabes un poco más acerca de trópicos y cómo usarlo, esperamos que lo uses para un bien común.